Los periodistas del Noticiero Nacional les contamos lo que está sucediendo. La noche de hoy está muy fría en la capital del país, lo que se llama la sensación térmica. Y en 10 barrios de esta ciudad hay gente pasando verdaderas calamidades. Un fuerte aguacero causó inundaciones en esos barrios populares y son miles las personas afectadas. Las basuras taponaron las alcantarillas y son muchas las vías inundadas también. Óscar Galvis recorrió esas zonas inundadas y habló con los damnificados. 10 barrios de Bogotá se vieron afectados hoy por fuertes inundaciones que causaron daños en las vías y en los servicios públicos. El cuerpo de bomberos atendió 60 casos de inundaciones provocadas por el fuerte aguacero que cayó hoy sobre la ciudad. Los habitantes de los barrios Teusaquillo, Palermo, San Bernardo, Eduardo Santos, Tunjuelito, San Benito, San Jorge, San Martín y Country Sur vivieron hoy momentos difíciles. Habitantes de estos sectores dijeron que parecía que estuvieran a orillas de un río. Parece que estuviéramos al pie de un río. Esto estábamos como si estuviéramos allá al pie de Magdalena. Tan pronto llega una poca de agua que llega de arriba, aquí se inunda todo. Las vías eran verdaderos caudales de agua. Las gentes improvisaron paraguas para protegerse de la lluvia. Los trancones de tránsito se aumentaron. El cruce de las calles fue una verdadera odisea. Los verdaderos arroyos ya no son en Barranquilla, sino en Bogotá. En muchas zonas las inundaciones ocasionaron daños en los servicios telefónicos y de energía. Un oficial de bomberos dijo que estos problemas se producen por las basuras en las alcantarillas. Las causas son por descuido en los alcantarillados, acumulación de basuras y viene esto, la inundación en las calles, en las vías. El elevado número de inundaciones atendido hoy por el cuerpo de bomberos no se registraba en Bogotá desde hace 4 meses. Óscar Galvis, Noticiero Nacional. Y como llovió tan duro, porque parece que San Pedro favoreció especialmente a la capital de la República, aquí tenemos a Max Enrique, el hombre de los meteoros, para que nos explique qué pasó. Parece que en el resto del país no llovió. ¿Se desató el invierno? No, sí llovió en otras partes del país, pero a las 3 de la tarde que llovía en Bogotá, era solo en Bogotá, los alrededores estaban bastante despejados. Como en los pueblecitos, eso que llaman municipios anexados, nada. No, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, está bastante despejado. La sabana de Bogotá sí cubierta y con fuertes lluvias inesperadas, entre otras cosas. Eso era inesperado. Inesperado porque se esperaba que lloviera, pero tampoco tanto y tan fuerte.